Hola, hola, bellas almas, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres. Bienvenido, me encuentro con mi querido Yama porque estamos en Lima. Estamos muy, muy contentos y como saben, hemos estado en los cursos y no hemos tenido tiempo de De poder hacer nada. tener la rutina normal que tenemos de todos los martes. Ha sido complicado y precisamente estamos haciendo esta grabación para no fallar este martes porque también hay mucha Sí, complicación. es una grabación, pero el alma está entera, está en directo. Totalmente, estamos aquí plena y absolutamente trayendo un poco las impresiones, las vivencias de lo hermoso que hemos vivido en Cancún. Cuéntame, Jaume, ¿cómo te has sentido? ¿Qué? Muy bien recibido, una gran energía. La verdad es que nos han aclamado, nos han abrazado. Ha sido muy emotivo, ha sido algo espectacular. No podía ser menos de México. Ha sido un gran recibimiento y lo hemos disfrutado muchísimo y espectacular el resultado final. Espectacular. Espectacular, digo de México, pero había gente de todas partes del De mundo, todo el mundo, de porque todo el mundo. realmente llegó gente desde Suiza, desde España, desde Canadá, desde Estados Unidos, desde Chile, De todo el mundo, todo el mundo. llegó gente de todo el mundo. La verdad es que no solo fue gente de México, la cual, bueno, como siempre, mi adorado México estuvo muy, muy presente, pero además, el ver toda esa unión de almas con esa vibración tan hermosa fue espectacular. Sí, Las sanaciones las sanaciones, que se todo lo que realizaron. ocurre allí fue espectacular. Fue espectacular. No, es que no tengo otra palabra que decir que espectacular. Una gran vivencia, unas grandes personas, unas grandes almas y un gran momento. Un momento inolvidable. Sobre todo cuando la gente veía cómo funcionaba todo esto. Una vez veía claramente que todo lo que hemos dicho tantas veces lo estaban viviendo. Pues dejó a gente con la boca abierta, literalmente, literalmente con la boca abierta. Definitivamente el que ellos mismos pudieran no solo ver, no solo comprobar la energía, verla, sentirla y ver todo lo que esa energía en acción provoca, fue así como, wow, sí soy, sí, sí soy. No, no solo es repetir, soy, 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 sí soy Dios y puedo cambiar las cosas y puedo, wow, Y puedo hacer eso, sanaciones, que y es puedo para sanar a la que el gente. curso de sanación era eso, hacer sanaciones y vaya si las hicieron. Y cosas Vaya si las hicieron. espectaculares. Espectacular en todo sentido. Piedras de riñón, que se disolvieron ipso facto en cuestiones de Tema minutos. de prótesis, Audición. audición, vista, las cataratas desaparecían. También se trató de una mujer que tenía un problema con tumores, que tenía la barriga hinchada, se Así. deshinchó, tenían. O sea, muchísimas cosas. Y impactante también el tema de gente que tenía hora para operarse de prótesis de De rodilla rodilla y y entran en un desfallecedor y empiezan a. Había una que estaba saltando como un canguro pues diciendo: No me duele, es que no me duele nada saltando allí. O sea, fue espectacular. es que Espectacular. es muy No los fuerte. resultados, que son los esperados, porque esto funciona muy bien, sino ver la cara de la gente cuando lo vive en primera persona. Eso es, bueno, no sé cómo decirlo, pero me emociono ya con eso porque verdaderamente gente que tiene dolores, la sanación del trigémino, Sí, una esa neuralgia del fue trigémino, que espectacular, la mujer que llevan está con 30 años, muchísimo 20 dolor, sí, años. 30 creo. Ah, no, no quiero mentir, ah, no me acuerdo, no me acuerdo, pero eran años, y su Uf. cara al descubrir que podía reír, que podía abrir el ojo, que podía hacer muecas sin esa sensación de tirantez y después de dolor extremo, porque eso produce un dolor extremo. Yo que la tenía delante y que estaba preguntándole por sus sensaciones, en el momento en que fue unos minutos, su cara de estar así, ¡boom!, se puso y cambió toda la. Se Pero puso en cuestión de segundos, y yo que estaba así, te juro yo, simétrica. ¡ah, wow!, me La quedé. cara se puso simétrica, pero una neuralgia del trigémino, sobre todo cuando hace mucho tiempo que está activa, Swing. deforma la cara, porque la persona intenta mover menos esa parte para Claro. tener menos dolor y va perdiendo musculatura, pierde la tersitud, ¿cómo se llama?
La tersura. Esa tersura. Ajá. Y se cae. Básicamente se cae. Sí. Se cae, queda caída porque no se usa esa parte o se usa menos. Se le volvió simétrica. Y vean el testimonio, o sea, y véanle la cara. Ahí está Carmen. Verdaderamente fue impactante. Y la verdad es que ver sus caras, ver gente que no tenía audición y que de pronto traía el aparato y se lo acabó quitando. Cuando se despidió de mí, pues súper emocionado de me has devuelto la audición. Y dije, no, te la han devuelto tus compañeros. Claro, y no solo él estaba feliz, su mujer estaba mucho más feliz, porque quieras que no, todo esto causa ciertos roces y conflictos también en determinado momento. La verdad es que fue espectacular. Algunos fueron a través de desfases, y en los desfases tuvimos varios desfases sanadores. De forma... Sí, a falta de uno se abrieron cuatro, ¿no? Yo qué sé, o sea, en un momento salieron cuatro, la gente hacía cola para entrar en unos. En otros vimos que unos eran buenos para una cosa, otros para otro, los de las rodillas. Los de las rodillas, que había mucha gente con problemas de dolor, incluso gente que iban a meterle prótesis. Sí, y sí. La cadera, o sea, ya está, se han olvidado de eso. Totalmente, fue... Y había un chico también con retinosis pigmentaria, Yure, ¿sí? Que lo se llamaba. Yure. Sí, algo así. Me dijo, por primera vez veo tus facciones. Es decir, veía muy poco... Y se le aclaró la vista. Y dijo, por fin te veo cómo eres, las facciones que tienes. Fue solo al baño, vino acompañado al curso por su hermana. Así es. Y al final, el último día, lo vimos solo, yendo al baño y valiéndose por sí mismo. Valiéndose por sí mismo. Esto es un desfase sanador. De alta potencia, como los que salieron. Es que... También puede salir uno, pero es que salieron cuatro. La energía estaba tan potente. Bueno, yo quiero pensar que era todo lo que se estaba gestando y que verdaderamente tuvimos así la manifestación divina en todo. Porque algo que sí había también y que lo comentábamos tú y yo, el fuerte compromiso y lo involucrada que estaba cada una de las almas que ahí estaban. Esto fue muy notorio, ¿verdad? Sí, es algo que se nota enseguida. La gente no quiere perder ese detalle, está súper atenta, está muy conectada. Y mira que son horas, ¿eh? Sí, son, hay que admitir que tienen aguante, 40 horas, ¿eh? Y algunos incluso hicieron el de multidesfases, o sea, hicieron 60 horas, mucha gente, 60 horas, 6 días. 6 o sea, días. 10 horas la esto... A 10 horas diarias, bellas almas. Lectivas, ¿eh? O sea, lectivas, 10 horas. No es cualquier cosa, o sea, y representa un esfuerzo y realmente hubo gente de todas las edades. Esto también fue muy impactante. Sí, o sea, desde personas con 18 años hasta 80 y algo allí, todos compartiendo y todos viviendo, emocionándose, llorando. Sí, es... Allí dejan de existir los nombres, el género, las clases sociales, todo se desintegra. Las razas, que seguro las razas no existen, pero todo eso se diluyó y desapareció. Y todos éramos uno. Y todos éramos uno. Todos éramos uno. Y no solo eso, bueno, luego las experiencias que me dices de las multidesfases. Ya, bueno, eso es otra cosa. Es que... Eso es otra cosa. Bellas almas... Es otra cosa. Nos quedamos cortos con las explicaciones. Porque eso da una experiencia que, bueno, no sé si se puede juntar aquí el tema de la pierna, pero bueno, es espectacular lo que se puede llegar a vivir, porque te das cuenta, perdón, que todo es información y que la información está ahí. Bueno, yo creo que sí, porque teníamos una persona con un miembro que le faltaba. Y una pierna. Una pierna, estaba tomando el curso y todos tuvimos la oportunidad de tocar esa pierna. Tocar la pierna de verdad. La pierna, uno cree que la pierna desaparece cuando te cortan una pierna y que ya no está. La pierna sigue ahí. Y no solo... Pudieron tocar la pierna, los pies y la señora... sentía la pierna y los pies. Y sentía cuando le tocaba. Tocando. Porque nosotros lo hacemos desde un lugar diferente, lo hacemos muy diferente.
Es espectacular. Sentía como le tocaban el dedo gordo del pie y realmente era muy alucinante. Pero además, luego en los multidesfases, el grupo con el que le tocó trabajar Sí. también pudieron sentir cómo se siente ella. ¿Cómo se siente ella sin la Sin pierna? la Sí, pierna. sí. O sea, es Pudieron que sentir. Sí, fue. pudieron Esto. meterse en el En cuerpo el energético de cuerpo. esta persona. O sea, Sí. es que es muy fuerte. Y cuando todo lo que hicimos realmente viene a cambiar todo lo que concebimos en todo el camino. Y bueno, habrá gente que diga, pero ¿qué es eso de los desfases y qué es eso de ¿Me vas los... a preguntar qué es un desfase? Es que si no, no me van a entender y van a decir, ¿pero de qué están hablando estos dos locos? Bueno, claro, esto es como empezar, esto es como empezar una película a la mitad. Exacto. Si estás empezando desde ahora y esta gente que está hablando, ¿De qué están están hablando? desfasados de la cabeza, ¿no? Pero están a Están punto de desfasados de la entrar como en cabeza. un psiquiátrico. A ver, cuéntanos qué es un desfase y qué es un multidesfase, un poquito para que la gente entienda El de qué. desfase es una técnica que se usa como consecuencia de otras varias anteriores para poder asistir a otras, digamos, versiones de ti y vivir esas experiencias en directo y unas experiencias que siempre quedan ahí a menos que salgas de esa técnica. La técnica queda abierta para siempre a menos que tú quieras salir de ella, generar una experiencia más allá de esa, porque hay infinitos universos y podemos acceder a todos los universos. Es algo muy abstracto, entiendo que te cueste de entender. Hay muchos vídeos que hablamos de desfases porque creo que sería muy bueno que los mirases. Sería muy bueno que los mirases porque están especialmente diseñados para explicarte qué es un desfase. Ahora te diría, si tuviese que decirte un resumen muy resumido qué es un desfase, es una apertura en la realidad en la cual tú entras y te encuentras con tus otros yoes infinitos para vivir sus vidas. Eso es un desfase. Y el multidesfase sería tu realidad espiritual, o sea, cada desfase tiene una realidad espiritual, como esto, ¿no? Tiene unas creencias, unas sensaciones, unas vivencias, y eso se puede vivir desde un multidesfase, que es la versión espiritual, la cual también se puede utilizar para acceder a lugares tan increíbles como las ciudades intraterrenas, como por ejemplo la Cueva de los Tayos, el Monte Popocatépetl y la Puerta de los Dioses en el lago Titicaca. Todo eso te da una nueva potencialidad. Los multidesfases son una herramienta que cuando las trabajas de verdad y tienes su tiempo de eso tiene su tiempo de evolución. Primero que especializarse en los desfases y después ya en el mismo curso de desfases y multidesfases se trabaja primero los desfases. Hay que trabajar muy bien los desfases para después aplicar lo que se explica de los multidesfases, que es espectacular. Pero hay que ser muy allí, estar en el pie del cañón, como se dice. Quiero hacerte una pregunta aquí Oh. pública porque hoy me escribieron diciéndome, quiero que me hagas un desfase Así. y quiero desfasarme. Y entonces, a ver, ¿por qué no, pues, se puede hacer un desfase a las personas normalmente? Porque el ensanchamiento del canal es una de las, vamos, es algo imprescindible para poder hacer lo que es un desfase. Si no se tiene eso, primero te cargas toda la energía del cuerpo, se gasta y se consume en un momento por hacer el desfase, porque se necesita una potencialidad. Después entras en un fundido de fusible que se llama, el fum del fusible, la explosión del fusible, ¿no? Que se llama el efecto fusible. Y eso es porque tu canal interno no se ha ensanchado, no tiene la capacidad para hacerlo. Vamos, podría ser definitivo, es monstruoso. No, no. Hay que tener el canal ensanchado para poder hacer los desfases con total seguridad. Es más, ya, cuando la gente vive por primera vez un desfase, ya entiende lo serio que es, sobre todo los síntomas de acceso. Los síntomas de acceso es algo que ocurre cuando entras en un desfase, que es que tu cuerpo hace algo raro. Se balancea, tiene una presión, tiran para atrás. Cambia de Los síntomas de acceso, o temperatura, sea, mareos, puede es lo que suceder muchas cosas. sentirías, es lo que tú sentirías si entrases en un lugar diferente. Sientes esos síntomas de entrar en un lugar diferente. Luego se pasan, pero el desfase en sí no es eso, no son los síntomas de acceso. Es los cambios de realidad, si es un desfase sanador, desfase de tesoro, etcétera, etcétera, ¿eh? De Bien verdad, si no importante. sabes lo que es un desfase, necesitas programas especializados que te expliquen claramente qué es un desfase. Aquí
es muy complejo explicarte en un minuto o dos qué es un desfase. Mírate los vídeos que están en este canal o en otros canales que hablo de desfases, ¿de acuerdo? Y ya está. Pero desfases de verdad, no gente que habla de desfases en otros canales que no tienen ni idea de qué están hablando. Se inventan unas cosechas raras para que salga la palabra desfase en ese vídeo para que genere visitas. Pero eso es muy triste, tener que recurrir a esto cuando uno no tiene idea de crear contenido. Es extraño y hasta da pena un poco. Por eso, Bellalma, no te dejes embaucar ni engañar. La única persona en el planeta en estos momentos que abre el canal, no, sí, que pero, hace sí, enseñamiento del canal. Sí, ellos no dicen eso. Yo sé, pero te lo digo a ti, Bellalma. Que te hace ensanchamiento de canal para poder acceder a los desfases y a los multidesfases es Jaume. Entonces, no te dejes embaucar y tómalo muy en consideración lo que te estamos diciendo. Y precisamente gracias a eso también se hacen las sanaciones del calibre que hemos estado hablando. ¿Por qué te conviertes ahora sí que en todo el potencial? O sea, si esa tubería está... así delgaditita, pues esa tubería se ensancha mucho. Cada vez hay más médicos que vienen a hacer el curso. En este caso vino un oftalmólogo. Y también una doctora internista. Y una doctora internista. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque el boca a boca funciona. Es decir, uno hace el curso y vienen más. Tengo un montón de médicos, que tengo hasta un médico forense, me dice una vez. O sea, no es broma. O sea, la gente viene y el doctor dijo... cuando hizo las pruebas, porque la puso a la distancia, le puso los dedos, dijo que lo que estaba pasando no era posible porque no se pueden mejorar las cataratas si no es por una intervención. Y le hizo pruebas antes de hacer la sanación y le hizo pruebas después. Y vio que había mejorado tanto y estuvimos nada, 15 minutos. Si íbamos a estar los 45 minutos que dura una sesión normal, es que el doctor quedó alucinado. Hay una pregunta recurrente que me hacen todos. Aparte del desfase. Es que, ¿por qué entonces yo traigo lentes? Y entonces, como yo traigo astigmatismo y miopía, es muy diferente en la sanación a una... ¿Por qué llevas gafas? Es verdad. ¿No? ¿Sabes? No me había fijado. Es que yo la veo con el complemento, ¿ya sabes eso que dices? Ella, él me ve con todo y si no me ve con lentes ya no me reconoce. ¿Qué haces, Nieves? Entonces es parte de las formas de tratar diferentes enfermedades es distinto. Los ojos los tratamos cambiando la forma del ojo. Y yo creo que la amiga Nieves quiere practicar mucho antes de hacer lo de la técnica del ojo. Es normal. Estamos en un proceso de aprendizaje. Claro. Estamos aprendiendo, estamos yendo, vamos, a muchos pasos más por delante. Por eso es importante la gente que toma metodología. Tiene que tomárselo muy en serio, porque es algo muy importante. La gente que lo ha hecho ya lo ha visto, lo importante que es. Y para mí es importante, porque estoy compartiendo algo muy profundo. Y eso a mí me emociona, ver la gente cómo disfruta en las sanaciones. No, bueno, no solo disfrutan, sino que en 10 minutos cambia su realidad de vida, de todo lo que han venido cargando años, pastillas, sufrimiento, dolor, unas sensaciones que cualquiera que tiene una enfermedad que lleva mucho tiempo sabe que esto es un lastre que además te va minando, porque además si tomas un fármaco te arregla por un lado un rato pero te descompone por otro, entonces al final acaba uno fastidiado por mil situaciones. Entonces realmente el que se te realice una sanación donde en 10 minutos te cambie la vida y cambie el cuerpo y cambie todo, y luego encima Carmen, que entró en un desfase sanador y traía un montón de dolencias, y bueno, todo se le quitó, y el cuello, porque tuvo dos accidentes, porque unas cosas te llevan a otras. Es cuando entras en la espiral del dolor y del sufrimiento, te ocurren accidentes, vienen situaciones más caóticas, y todo tu cuerpo está peor. Y cuando de pronto en 4 días tu vida ha cambiado, tu cuerpo es otro y entra una persona y sale otra, pues definitivamente esto te cambia la vida. Sí, es algo que está ahí, es algo que está ahí. Algunas sanaciones son más lentas, indudablemente. Sí, las más lentas son el cambio de información, porque hay que escribir el libro. Pero de verdad, lo normal son 3 o 4 sanaciones. Hay cosas que en una ya se van.
¿Vale? Uh-huh. Si algo hay o alguien te dice son 20, 30 sesiones, desconfía muchísimo de esa persona, de verdad. Desconfía muchísimo porque eso no es así. La metodología es de una a cuatro sesiones, a no ser que sea cambio de información. Pero en esos casos de cambio de información ya se advierte a la persona. ¿Eh? Se advierte a la persona. Cambio de información es cuando hay diferentes patologías, sobre todo si son genéticas, si son autoinmunes o algo está roto e inoperativo. Eso ya sería un cambio de información. En ese caso, la persona es informada. Mira, esto es más o menos tantas sesiones, ¿vale? Pero de buenas y primeras que digan 200.000 sesiones, desconfía plenamente, amigo, de verdad. Sí, porque como sucede en todo, a veces hay falta de conciencia y a veces hay falta de principios. Entonces, bueno, tristemente nos encontramos con que la gente se supone que tiene que hacer buen uso y parte de lo que hemos estado fomentando en estos días es la importancia de ser conscientes que lo que se les ha llevado y lo que se llevan con este trabajo representa poner a prueba todo lo que son con toda la integridad en todo momento. Y esto es muy relevante en todo el trabajo que estamos tratando de llevar por todos los sitios donde vamos, porque si no, es la espiral. Al final, al final hay que ser honestos y hay vamos que ser para íntegros. Atrás, todo el tiempo. Hay que ser honestos y hay que ser íntegros. Coherencia. Escúchame bien, hay que ser íntegros y honestos. Si no, esto no funciona. Esto no va así, esto no va by the face. No, esto tiene consecuencias. ¿Eh? Lo que hay que hacer es hacerlo bien. No engañar a la gente. Y eso ocurre en todo el mundo. Básicamente, mucha gente que se dice que es espiritual y está tomando el pelo a la gente. Por eso os digo que las sanaciones de 1 a 4 es lo normal. Más, a no ser que sea una cosa muy complicada, lo veo raro, ¿de acuerdo? Y el tema de cambio de información, normalmente avisamos a la gente. Mira, cambio de información porque es esto, esto, esto. Esta es la posibilidad que tienes. Pero normalmente en este caso ya se avisa antes. Así es. Yo la verdad es que me he quedado súper contenta. Han sido 6 días largos, intensos, pero en lugar de cansada, yo me sentí con mi tesoro ahí, a plenitud, verdaderamente dichosa, viendo esas caras de satisfacción. Cada vez que hacía y preguntaba a alguien acerca de los testimonios y que nos dieran, eran unas opiniones que me dejaban diciendo, están bien, están muy bien, sigan así. Esto creo que es parte de esa energía que hay que poner en movimiento y que es un momento crucial, el momento en que vivimos. Hay que movernos, pero todos, porque no solo somos nosotros los que tenemos que ir a los lugares, ustedes también tienen que generar ese movimiento y es estar en esa sintonía. Porque todo se tiene que mover en una dirección distinta. Todo tiene que fluir, todo tiene que ir hacia el caudal, ¿vale? Llegó el momento de sumarnos, no de restarnos. Llegó el momento de ser eso que siempre decimos de ser Dios. ¿Eh? ¿Somos Dios? Sí, lo somos, pero dioses activos, no pasivos. Claro. Y dioses coherentes. Dioses que van con la verdad por delante, ¿eh? No con chorradas, ni trolas, ni nada por el estilo. Somos coherentes y vamos tirando hacia adelante. Así vamos es. Tirando hacia adelante. Y muy adelante vamos. ¿Eh? A full. Y con muchos planes, además. Con muchas visiones ya. Muchas invitaciones también. Ha salido de aquí a ir a muchos lugares. Y todo también llega. Pero no sobre te todo, quedes esperando. Había mucho boca a boca. Es decir, gente que me hizo ediciones anteriores han visto lo bien que les ha ido y han traído a amigos, a familiares, a conocidos para hacer lo mismo. Claro. O sea, básicamente, mucha gente que ha venido es porque amigos suyos ya habían probado que esto funciona. Claro, familias enteras. Y uno me dijo, he venido aquí a hacer múltiples fases por lo bien que me ha ido este año haciendo estas técnicas contigo. Así me lo dijo. Así que todo cambia, la vida cambia. Y la pregunta es, ¿tú estás listo para cambiar? Porque mucha gente dice que sí, pero a la mera hora... Bueno, pero eso es como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? A la mera hora se echan para atrás.
Entonces, bueno, pero eso es cómo funciona el ser humano. Es mejor ser coherente. Y si uno no está preparado, mejor no mover silla. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser real, no tiene que ser ficticio. Es que mi silla es muy baja y se me ve pequeño. Es porque me estoy hundiendo en un sillón. Y cada vez me voy bajando más y habrá un momento que estaría aquí abajo. Y como ven, no para. O sea, no, ya sabes que yo no puedo parar. Porque estoy dando el curso, estoy dando vueltas siempre. No puedo estar quieto. Entonces, por eso lo que estaba diciendo, de que todo está yendo, a la velocidad que tiene que ir. Que quien no está preparado, pues es mejor que no. Porque eso tiene que venir del ser. Esto no se puede forzar. Esto viene de ti. Tienes un despertar, adelante. Esto no es una varita mágica, eso es que hay que trabajarlo. Ya lo han visto los que han hecho el curso, han salido súper contentos. Claro. Se han publicado fotos de al final de la gira, están todos eufóricos, entusiasmados, y de eso se trata. De sentir ese subidón real, que no viene del ego, porque hay que estar contentos. Estar feliz no es malo. Hay gente que se cree que tiene que estar estáticos. Impasible, porque si está contento es egoico. No. Y que ser espiritual es así como estar. Como, sí, no es serios, eso. Todo serio. No es eso, es estar feliz, oye, y satisfecho con uno mismo. Claro. Eso no es ser egoísta. Oye, que a nadie le amarga un dulce, o sea, que si estás contento, estás contento. Y ya está, ¿no? Y que además es algo bien importante el aprender a disfrutar con alegría lo que está sucediendo en tu vida. Estamos tan acostumbrados a estar en el termómetro del sufrimiento y del dolor y las tristezas que no sabemos ni siquiera vivir la alegría y la felicidad, y lo vemos así como, ay, es que si está alegre, está feliz, está en un acto egoico, ¿no? Carajo, o sea, no. Es muy válido ser feliz y estar alegre y sentirte como se niño. Se han pasado como 20 pueblos en ser del ego. Claro. El ego está ahí, claro que está ahí. Claro que está ahí, pero hay que comprender al ego, no hay que luchar contra él. Oye, y estar feliz también alegra el alma, ¿no? Mira, una comunión de ego cuando está feliz es que se comunica con el alma, porque hay felicidad, y la felicidad es alta vibración. Cuando si estás feliz y te vibra todo el cuerpo, pues mira, si el ego está feliz, mejor para él, ¿no? Porque aquí lo que se trata es de que fluyan las cosas, no hay que luchar, no hay que, frenarse. Esto no es una cadena que te pones así, no te muevas porque es pecado, ¿no? Se trata de ser real en un mundo que no lo es. Este mundo no es real. Y eso lo han visto los de Sanación Avanzada cuando vieron la energía por primera vez. Me acuerdo cuando lo estaban viendo, cuando se reían a carcajadas cuando vieron su energía. Y ahí ven que eso que decían que no era real, es real. Y que lo que están viendo en el mundo no es real. O sea, es el mundo al revés. Se pierde... ¿Cómo decirlo? Se pierde el creer en los dogmas. Es decir, que esto es así porque tiene que ser así. Que esa pared está quieta porque es una pared. Y después te ves que la pared no está quieta, que hay muchísimas cosas por ahí delante, que está todo al revés. Esto es un gran ecosistema. Lo que pasa es que el ecosistema está invisible. Y lo más curioso para la gente es que ven que todo esto está aquí. Pero os aseguro que también puede no estarlo, porque esto es una creación nuestra. Es como un decorado que se extiende por todos lados, pero no deja de ser un decorado. Así es. Y hay mucho más de lo que tú alcanzas a ver con estos ojitos. Entonces, es la energía. Esta frase que todo el mundo... Es que si no lo veo, no lo creo. Pues ya te fregaste, mi hermano, porque eso será muy complicado para realmente vivir tu propia experiencia, la espiritualidad. La verdad es que la mitología tiene la realidad del espíritu, ¿no? Muchas herramientas nuevas, novedosas, en cuanto a ver la energía, y funciona muy bien. Todos los de la clase la vieron, todas, y eran vanos bastante. Sí. Esta es una nueva técnica que saldrá muy pronto también en la página web, cuando acabe la gira, pero es espectacular porque se ve claramente, puedes jugar con ella, puedes... Es espectacular. Sí, hay cosas nuevas también para los que ya han tomado el curso, que son muy espectaculares, y que realmente algo que sucede con este curso, una vez que lo tomas, toda la información, ya no es que tengas que tomar más cursos, toda la información está en la web forever, y se va nutriendo, te va alimentando, y lo nuevo te va llegando
esté sin necesidad de pagar absolutamente nada. Esto no te lo da cualquier metodología. Entonces, esto haces una inversión que es, yo creo que el que se quiere y se ama sabe que lo vale, y entonces realmente te conviertes en esa versión tuya que no puedes llegar ni siquiera a imaginarte cuando estás en tu casita. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Es un torbellino de emociones, es un torbellino de técnicas, es algo que, mirad, muchas de las cosas que me han dicho al final ha superado mis expectativas más grandes. Todo el mundo. Se fue. Quedaros con esto. Mirad que cuando yo hablo de desfases y todo esto, pues hablo con, ¿no? Dices la gente, wow, ¿qué es todo esto? Pues, vamos, ha superado las expectativas. Imaginaros lo que se vivió el otro día. Todo el mundo. La verdad es que quedó todo el mundo muy satisfecho, muy contento. Y será muy importante también que en este video todos los que han ido ya regresando a sus casas nos dejen todos sus comentarios y compartan todo esto, porque ha sido muy, muy valioso y lo han experimentado en carne propia. La verdad es que es la mejor forma. Y Cancún ha sido tremendo, pero ahora estamos en Lima. Estamos en Lima. Estamos en Perú. Ya hemos llegado. Estamos en modo un poco así relax, porque ha sido hiper mega intenso también para nosotros, muy, exacto, muy intenso. Y ahora estaremos unos días de descanso. Yo empezaré también a trabajar en los martes en los fraccionados. Así que, gente, nos vemos a las 3 de la mañana, al menos en mi caso, vosotros, donde la hora local de vuestro país. Exacto. Y el miércoles arrancamos en Lima. La gira de Lima. Exacto. Estamos muy, muy contentos porque en lo que íbamos trabajando en Cancún y subíamos, más gente se inscribía y estaban todos con mucha emoción. Vuelvo a mi tamaño normal. Estaban todos muy emocionados y mucha gente ha esperado a última hora, pero qué bueno que has tomado esta decisión, bella alma, porque te aseguro que va a ser el gran paso de tu vida, un antes y un después. Acuérdate de lo que te digo, te lo aseguro. Y también en Montevideo. Vamos en Uruguay, qué guay. En marzo estaremos en Montevideo, con lo cual, si estás en Argentina, si estás en Chile, si estás en las rutas por ahí cercana, atrévete, porque verdaderamente es increíble todo lo que se va a vivir ahí. Sí. Te va a sorprender. Emocionalmente hablando, energéticamente hablando y físicamente hablando, no podrás decir que no hay un antes y un después. Jaume, ¿tienes ganas de trabajar? Adelante, te aseguro. Hay un montón de cosas que puedes hacer, dividido por fases, espectacular, vivencia absoluta en todos los sentidos. La apertura energética de la gente acá, ¿cómo la has sentido? La verdad es que la gente, como para ver cosas, sentir cosas, ¿está abierta? Sí, está muy abierta. La gente que viene a la metodología está abierta. Y México estaba muy abierta, ha estado muy pendiente. Son gente que siempre estaban con su cuadernillo y su bolígrafo apuntando. Es una gente que siempre ha estado muy, muy en el sitio. Muy. O sea, mucha conexión, ¿verdad? También, sí, es orgullo. O sea, México puede estar orgulloso que su gente. No, en serio, y lo dije. O sea, lo dije. O sea, sí, es cierto, lo dije. Varias veces. Siento orgulloso de vosotros. Me siento orgulloso de vosotros porque habéis dado todo y más. O sea, sois un gran país, una gran nación. Os merecéis estar arriba del todo porque os lo habéis ganado. De verdad, veo a la gente, del hotel también muy, muy maja, dándolo todo. Trabajadores incansables, todo México trabaja para levantar una gran nación que creo que llegará, si no arriba del todo, de las que están más arriba del todo, porque yo creo que se lo está ganando a pulso. Sí, yo también lo creo, lo siento, lo sé, lo percibo, y además hay mucha energía en Latinoamérica que yo sé que también te va a fascinar, y esta experiencia de poderlo vivir juntos te va a conmover. Estamos ahora en Lima y aquí hay una energía increíble también, es un país también que amo,
profundamente, igual que, bueno, yo amo todo el mundo este, porque... Ella es una española que ya, o sea, ya ha olvidado completamente el castellano y habla, a veces dice unas palabras que digo, a ver, diccionario castellano Nieves, y Nieves castellano, y digo, ¿qué has dicho? O sea, porque son palabras que, además, tienen doble expresión, y aquí, depende de lo que digas, todo el mundo se empieza a reír. Sí. ¿Qué he dicho? Después me lo dicen, claro, ya, pin. Es lo divertido y por eso hacemos buen equipo, porque nos la pasamos muy bien además. Y esto es importantísimo. Y yo sé que en Lima vamos a tener también una energía muy importante y vamos a trabajar, a hacer un trabajo muy lindo. Y también en Montevideo, que sé que también vienen muchísimos argentinos, hay inscritos en la gira y lo vamos a disfrutar muchísimo. Sí. Ya estoy convencido que sí. Hay mucha voluntad de mover, hay mucha voluntad de prosperar, de que la gente prospere. A veces la gente está como encallada en algo, en una realidad ficticia. Y esto hace el movimiento adecuado para que salga hacia adelante, se encienda los cohetes propulsores y venga para adelante. Porque no hay nada más bonito que alguien que descubre sus cadenas, que nunca las había visto, nunca sabía que estaban ahí. Caray, si están. Caray, si están. Y cuando las ven, es cuando se liberan. Porque no hay mayor ciego ni sordo que el que no quiere ver, ni el que no quiere escuchar. ¿Se ven? Adiós, muy buenas. Claro, los paradigmas de la gente cambian. Una de las cosas que sucedía es, entraba la gente al curso y decía, es que ayer que me quedé viendo toda la información de noticias, dije, y esto ya no me hace nada sentido. Todo este cuento se me está cayendo. Ahora sí, ya... Eso es algo que ocurre siempre. Cuando... Me doy cuenta. Cuando ya abres los ojos, cuando tu mente se abre a una nueva idea, ya nunca volverá al tamaño anterior. Exacto. Y esta es una frase que es casi el book insignia del curso, justamente con el de ser consciente de que todo está ahí. O sea, todo eso te da la seguridad inequívoca de que tú eres infinito y que eso que está ahí en este decorado es para frenarte, para que continúes con esas cadenas. Las noticias, todo lo demás, es una puesta en escena muy convincente. Sí, muy eso, bien hecha, bueno, eso es innegable. Ahora, todo el mundo tiene la oportunidad de decidir, ¿no? Tiene que decir, vale, ¿esto me vibra o no me vibra? Cuando ves que eso te resta, ya no le haces más caso. ¿Se puede uno liberar de esta matriz? Sí, claro. Claro, porque primero hay que entender... ¿Qué es eso de la matriz? La matriz. Mirad, siempre se ha tenido una idea de que había algo en el entorno que aprisionaba al ser humano. Los mayas ya tenían esa idea, ¿no? La idea de la ilusión de Maya. La ilusión, no los mayas, pero no sé quién, ¿los Vedas puede ser? Los mayas son los que hablan de la Maya. ¿La Maya, sí? Sí. Bueno, fíjate. La caída del velo. Uh-huh. Aquí se ve, a ver si se cae. Totalmente. Y entras en otra, y en otra, y en otra. Pues está la opción multidesfase, que hay una técnica, una, en la cual accedes a un cierto lugar en el cual tú abres ahí un desfase y estás en el yo absoluto. Allí ya no hay eso llamado maya, o matriz, como quieras llamar. No está. No está. Y cuando no está, te das cuenta de lo grande que eres, porque ocupas todo. Porque como no hay nada más que tú, exacto, lo petas. O sea, no hay algo más impactante que estar en el tú absoluto, sin ningún tipo de maquillaje. Todo eso, los decorados, los focos, quedan allá. Eso es la matriz. Con un camino infinito, 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 que tira hacia todos los universos posibles. Es espectacular. Por eso, primero hay que trabajar muy bien los desfases. Muy bien, muy bien, muy bien. Para, primero, conocer todas las versiones de ti. Bueno, todas, no las vas a servir todas porque son infinitos. Pero muchas versiones de ti para que entiendas las diferencias que hay. O sea, fue espectacular. Fue
Espectacular. Bueno, ya vi que grabaste el testimonio de esa señora, de su marido, que se fue a la casa de la suegra, cosa que no se pueden ver ni en pintura. Pero no se les pase así. Son amigos. Y dice, es que esto no es posible. Estamos hablando en Petit Comité. Dice, es que esto no es posible. Es que no pagan ni con pegamento. Es que se odian. Bueno, es que se llevan fatal. Ya, bueno, me queda mejor así. Y después, cachapum, desfase 15. Ahí son amigos. O sea, ipso facto, pum. No solo son amigos, su mujer, se quedó a dormir. Se quedó a dormir. En casa de los suegros. O sea, alucinante. Es, y están separados. O sea, es espectacular. Muy espectacular, loco. Espectacular. Son las cosas de que dicen, wow. Esto no podría haber sucedido de ninguna manera en este plano real, cero. No podía suceder. Tenía que existir 15 universos para que esas dos personas se digan, ¡oh! ¡Cuánto te quiero! ¡Yo también! Y nosotros. Es muy pullas. Es muy loco. Yo sé que para muchos de ustedes esto estará siendo así como que están estos dos locos que se están bebiendo. Ya os aseguramos que es agua. Es agua. Es agua. Es agüita. Pero realmente, cuando vean el video, estoy segura de que va a haber muchísima gente poniendo muchos comentarios. Hay mucha alusión a muchas de las personas que nos dejaron sus testimonios y con mucho amor y respeto es que comentamos todo esto. Y bueno, ¿con qué nos despedimos hoy, mi querido Yao, para dejarles a todos? Señores que estáis cerca de Lima, estamos aquí. Estamos aquí. Ahora mismo la oportunidad está, igual que en Montevideo. Estamos aquí. Había gente que nos dijo que esta oportunidad era demasiado buena para perderla y después confirmaron que era imperdible perdérsela. Así que estamos aquí en Lima. El miércoles de la semana que viene, cuando digo miércoles de la semana que viene, digo qué día es, que ahora estamos a 22. Es el 28, de febrero. 27. 26, 27, 28. Pues el 28 de febrero del año 2024. Si hubiese este video dentro de un año, no sé si estamos en Lima, claro. Es que, 28 de febrero. Del año 2024. Del 2024. Estaremos iniciando el curso. Hasta un día anterior te puedes apuntar. Estás a tiempo. Adelante. Y si no puedes en Lima, pero te apetece mucho, tienes la última opción de la gira, que es Montevideo. Que esto... Mirad en la web, metodersen.com, y ahí tenéis las fechas, ¿vale? Ahí tenéis las fechas, las tienes por aquí, Montevideo, a Metodersen. Toda la información, bellas almas, está en metodosame.com. Metodersen.com. Ahí está toda la información. No es necesario que me escriban a mí. Ahí, metodosame.com, en la gira América, ahí Viviana o Pablo te dan toda la información del lugar exacto dónde vamos a estar. Así que si resuenas, si te llama, si has escuchado tu corazón decirte hello, haz caso a tu intuición. Tu adelante. Ser no se equivoca. Adelante, con muchas ganas, con muchas ganas. Nosotros aquí descansando unos días para volver a darlo todo en 6 días, 60 horas, 4 sanación avanzada, 2 días multidesfases. Muy felices, con muchas ganas. ¿Cómo lo hacemos todos? Si esto, con todo el amor. Escoge la sanación avanzada, múltiples fases o los dos. Hay mucha gente que ha tomado los dos. Tú, Liches, estamos aquí para ti. Un abrazo. Bendiciones para todos. Nos vemos. Yo estoy bajando. O sea, mirad, el sillón. Es más alto, ¿eh? Sí, un poco más. Al menos un poco más, sí. Nos vemos, chao. Bellas almas. Bendiciones.